Muy buenas noches, una emisión más de Seres Libres. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Estoy en vivo, lo digo siempre, son 22:01 y cuento. Los que ya vieron el programa dirán, uy, de nuevo está diciendo esto. Los que lo ven por primera vez entenderán. Estoy en vivo porque estoy haciendo una revalorización de la vida. Este es un programa que habla de adicciones, que habla de consumo, que habla de oscuridad, que habla de tristeza, de soledad, pero por sobre todas las cosas habla de vida, de recuperación, de nacimiento. Entonces, estoy en vivo. Agradezco a Dios estar en vivo compartiendo con ustedes este programa. Y quiero dedicarle, y supongo que entenderán, este programa a los que cayeron por las adicciones, a los que murieron, a las que murieron, a aquellos que no llegaron a la costa, a pesar de intentarlo, aquellos que remaron, que lo intentaron, que se esforzaron y aún así cayeron. Aún así se suicidaron, murieron por sobredosis, por accidentes, por asesinatos, por todo lo que el consumo de drogas genera, que es tragedia, que es oscuridad, que es dolor. Para todas las personas que perdieron un pariente, una pareja, un hijo, un padre, un abuelo, un compañero o una compañera, para todas esas personas es este programa de hoy. Porque queremos seguir hablando de vida, porque queremos que entiendan que se puede vivir a pesar de haber pasado, de haber sufrido, de haber padecido adicciones o consumo, se puede vivir. Esta es una enfermedad de autodiagnóstico. Nadie, y vos lo sabés si estás consumiendo, te puede decir si vos sos adicto o adicta o no. Solo vos te tenés que dar cuenta. Solo vos tenés que hacer un clic y a partir de ese clic pedir ayuda. Este es un programa que intenta, Seres Libres, brindar esa mano. Que cada vez más gente se anime a decir yo necesito ayuda y necesito pedir ayuda, y necesito que se me escuche, y necesito empezar a hablar. Como digo siempre, adicción viene de no decir, y adicción viene de adictus, y los adictus eran los esclavos en Roma. O sea, un adicto es un esclavo que no habla. La única manera de salir de ese lugar de oscuridad es animándonos a hablar, animándonos a pedir ayuda, perdiendo la vergüenza. Nadie nos puede señalar, sobre todo en un mundo donde todos cometen algún pecado, donde nadie está libre de ese pecado y donde además, y lo sabemos, es mucho más fácil señalar el error en el otro o en la otra que hacernos cargo del nuestro. Dejar la lupa y empezar a tomar el espejo para mirarnos, para aceptarnos, reconocernos e intentar transformar a partir de eso nuestra vida y también, ¿por qué no?, la sociedad. Este mundo que, como dije la semana pasada, está haciendo agua por un montón de lugares y parece que la fiesta continúa para muchos, mientras tanto se van muriendo niños. En el programa de hoy vamos a hablar, y lo van a ver en unos segundos, con Fabiana Cantilo, amiga, admirada, música, cantante de este país y del mundo. Y no solo admirada por su calidad interpretativa, sino también por sus ovarios, por su inmenso corazón, por su inmensa sensibilidad y también por la mano que después de esta charla, de esta entrevista, van a ver que le quiere dar a otros y a otras. Y también voy a hablar en otro momento del programa con la gente de EIRA, de la Fundación EIRA. Voy a hablar con Luis Marchioni, su presidente, director, fundador, que es una comunidad terapéutica que trabaja con adictos. Para aquellos que creen que ya no hay solución, como lo creía yo hace 13 años, que no había manera de vivir y solo había muerte en mi vida, aparece gente que puede ayudar y Luis Marchioni y la Fundación EIRA es la prueba de eso. Pero vamos a empezar, como dije, escuchando a esta inmensa, talentosa, querida Fabiana Cantilo. ¿Por qué aceptaste una nota donde vamos a hablar del consumo, de la adicción y de la recuperación? ¿Por qué dijiste que sí? Porque yo estoy para salvar vidas. Porque nosotros somos elegidos. Estamos en el apocalipsis del mal.
esto que está pasando. Tengo mucha información, no importa por qué. Y entonces, hace muchos años que yo estoy luchando con la droga, especialmente con la cocaína, porque no soy alcohólica y no me importa decirlo. Nunca me importó y ahora me doy cuenta que es porque yo salvo vidas. Primero empecé tomando con Charlie. No me hacía nada. Y yo decía, ¿por qué hablan tanto todos? Me acuerdo que me guardaba, ibas a ensayar con Charlie y te daban un sándwich, un papelito, una Coca-Cola. ¿No? Era tipo, yo me acuerdo que me lo guardaba en Clics Modernos. Me guardaba lo que me quedaba y se lo daba a mi novio. No lo... ¡Increíble! O sea, tomabas un poco y lo otro se lo daba. Cosa de no creer. Imposible. Yo no, sí, claro. No, pero era posible porque en ese momento, yo no puedo creerlo. Quisiera volver... No quisiera volver ahí. Hay diferentes formas de tomar. Yo, la verdad, no soy alcohólica y quiero hablar específicamente para ayudar. Y con la marihuana, fumaba. Es bastante difícil dejarla, pero una vez que realmente haces una... No la necesito, porque perdería mucho más las llaves y andás a saber qué le ponen ahora. Me dijeron que en Ibiza le están poniendo... ¿Viste esa droga carnívora que salió? Sí, sí, sí. Ah, pará. Es un espanto. Bueno, pero es una planta. Viste que ahora hay los cositos. Sí, Yo no tomo nada porque a mí me prohibieron todo. Porque vos tomás cocaína y te va mal en lo que haces. O sea, podés ser un genio. Sí. Tenemos varios, ¿no? Acá sí. Maradona, Charlie, yo y otros que nos podría haber ido bien. A mí, yo agradezco porque yo pude salir. ¿Y ahora qué hago? Ahora soy una servidora pública y cantante. ¿Dónde empezás a darte cuenta que estás girando en...? Cuando cagaste. Con la cocaína cuando cagaste. Un día fui a lo de Charlie y dije, a ver qué hace esto. Porque soy medio científica yo. Tomé y me quedé esperando. Hizo, saca la angustia. Ese es el problema que tiene. Saca y jogging, que soy pisciana deprimida. Entonces. Igual, tampoco es que saca la angustia. La adormece, la ubica en algún lugar. Sí, claro. Y un día vuelve. No, después un día vuelve cuando toda, se termina, ¿no?, el papelito. Claro. Eso no querés terminar el papelito y vas a cualquier lugar a buscar, que cada vez es peor. Lo que me viene a la mente como espanto es los shows en el Luna Park y que sí me iba a dormir. Me acuerdo que me importaba más lo que me pasaba, que era que me quería ir de la banda de Charlie y de los Twists y que estaba medio que me enduré. No me podía mover, no podía bailar, ¿viste? Pero no me acuerdo de los bajones. Empezó como a necesitar que no se acabe. Eso fue las primeras. Sí. Y la nariz, con mocos negros y con sangre. Y después me terminaron internando. Después vinieron los peores bajones. En el 85 me internaron porque estuve como 5 días sin dormir. Como no me daba cuenta... Esos 5 días sin dormir, ¿podías hacer tu vida o no, te encerrabas? Estaba tocando. Yo cuando tomaba, tocaba todo el tiempo. ¿Siempre? O sea, ¿subías al escenario? No, tocaba con adentro. Por eso. Indoors. Con Basterrica, que vivía unas cuadras de casa. Pero, ¿no subías al escenario...? No. No me acuerdo del escenario ahí. No me acuerdo. No, me parece que no. Sí con los Twists, pero cuando empecé con Detectives, no. Porque me internaron en el 85 y cuando salí empecé con la banda y estaba tipo en recuperación, estuve un año limpia, pero tenía bajones, pero no me lo puedo acordar. Yo vivía en Pampa y Estomba con Fito. Me acuerdo que Fito volvió de una gira de Charlie antes y yo estaba con medio país tocando en casa, todos tomando. Todos puestos, pero todos tocando, haciendo música, no, la re menor. Llegó Fito. Llegó Fito espantado y nosotros éramos como que estábamos en otra realidad. Se fue a dormir. Me acuerdo que subió Gustavo y no sé quién más y yo a preguntarle, che, do menor, disminuido, no sé. Y para mí era como, qué pelotudo que no me contesta. Pobrecito, mi amor, de mi corazón. Se me mezcla, porque otra vez me fui caminando a lo de Luis Spinetta, lo amaba mal. Y estaba en lo de Gustavo, siempre estaba en lo de Gustavo Basterrica, porque ahí estaba la joda. Y tocábamos. Yo lo único que quería era tocar.
de sexo, no me podías tocar nada. Un pelo. Porque hay gente que le pega, la cocaína le pega por el morbo y los dados y cosas. No, yo te escribía música. Ensayos de Mer, no, nada, de coger ni hablar. ¿Y te fuiste caminando a lo estaban de Luis? Todos ahí. Entonces, me voy a lo de Luis. Llamó Luis, decile que ahora voy. Me fui, me tomé un taxi y me fui. Y estaban todos ensayando y yo caí y se miraba y yo caí. Yo estaba chocha y uno me dijo, cuando bajes. Y Luis me agarró de los pelos y me llevó a casa, a lo de Fito. Ahí fue, oye, mi amor, Fito, que Fito en el momento cuando llegué de una de las vueltas estaba haciendo, si estás entre volver y no volver. De última, lo inspiré. Siempre le digo lo mismo, devolveme esa ex. Paraba, cuando yo paraba, al otro día me quería matar. Me quedé un mes en una clínica, me quería pegar un tiro. Le decía a mi mamá, mamá, por favor, no, por favor, no. Y nunca me voy a olvidar que mi mamá me dijo, escuche los sonidos de afuera para poderme dormir. Nunca me voy a olvidar esa frase. Estaba muy deprimida. Pero ahí saliste y te mantuviste un año limpio. Sí. Bueno. Recaí en Chateau, en Córdoba. Y ahí, no. Chateau me fui Rock. Con Totó a no sé dónde, sí. No voy a decir quién me convidó porque lo voy a incendiar. No. Y estuvo mal. Entonces, tomé y me fui. Chao. Porque con la cocaína no te importa más nada, vas atrás de ella. Claro. ¿Qué es la felicidad? Obvio, te convidaron. Y me fui a una villa con Totó. Te fuiste a una villa. Sí, y después. Y a partir de ahí. No. Y entonces ahí, cuando estaba en un lugar rarísimo, que no sé dónde, que empecé a caer, que salió que era el mediodía, y ahí me quería matar. Volví, que estaba Fito, mi amor, esperándome en el hotel. Él estaba en el hotel, no sé si me estaba esperando. Y ahí, bajón, llorar. El bajón es arrepentimiento, sí. Culpa, pero a niveles. No querer vivir. Yo no me quería suicidar porque no creo en el suicidio, porque se ve que en otra vida fui monje. Digo, el suicidio, muchachos, no sirve. Voy a la cama. Por eso. Pero, espera. Vamos. El bajón para vos es arrepentimiento, culpa. No querer vivir. Querer matarme, pero no poder matarme. Porque sí, porque es como, claro, ahí vamos. Es como por culpa, pero la peor culpa es como haber matado a una persona y no saber dónde esconder el cadáver. Es ser una mierda de persona y no poder arreglarlo. Es haber hecho la peor cagada. Es. ¡Ah! Este final de esta primera parte de la charla con Fabi Cantilo creo que es muy simbólico. Es ese final del que ella habla, esa culpa que sentimos todos los que hemos consumido drogas, alcohol. Los que no podemos con la vida tal cual es y necesitamos adormecerla, frenarla, taparla, maquillarla con consumo. Tarde o temprano nos terminamos encontrando con la verdad, porque esa máscara que es la droga, esa máscara que es el alcohol, las pastillas, el sexo, el juego, no es eterno. Y el dolor se va acrecentando, el agujero, el vacío en el que uno, el pozo en el que uno, una, va metiéndose es cada vez más profundo. Si estás ahí en este momento, del otro lado, estás pensando cómo dejar de consumir, si estás ahora esperando que te traigan la merca, la pasta base, el paco, lo que sea que consumas, date una oportunidad. Este programa intenta constantemente, y es el objetivo de todos los que hacemos el programa, que este programa le salve o ayude a alguien a salvarse la vida. Si estás ahí y estás viendo cómo tu hijo o tu hija está consumiendo, sabé que hay un lugar donde podés escribir, donde te podés comunicar con otras personas que están en la misma situación. Podés escribir a www.sereslibres.org. Es algo que estamos haciendo por primera vez en el país. No existe esto en Argentina, tampoco existía en Latinoamérica. Intentar, a través de un programa de televisión, empezar a liberar a las personas que están esclavizadas por el consumo. No sabemos bien cómo hacerlo, no tenemos por qué saberlo, porque vuelvo a decir, no hay una experiencia previa. Estamos llevándolo adelante con un montón de ganas, con un montón de energía, también con nuestras dudas,
Porque vuelvo a decir, no hay una experiencia previa y no podemos copiar y pegar lo que alguien hizo antes. Sí hay un montón de gente que viene trabajando hace un montón de años con gente que consume o que consumía o que recae, como acaba de decir Fabi. Las recaídas muchas veces son parte de la recuperación si uno las interpreta así. Si dejaste de consumir durante 10 años, tenés una recaída, intentá rápidamente volver a pedir ayuda, porque si no, ya sabemos que esta enfermedad, lamentablemente, y lo repito y me lo repito a mí mismo todo el tiempo, lleva a 3 finales posibles: a la cárcel, al hospital o al cementerio. Si te dicen que hay otro final posible, si te hablan de éxito, de glamour, de placer, de risas, te están mintiendo. ¿Algún interés concreto tiene esa persona que te está diciendo eso o ese grupo de personas que te están diciendo eso? Y acá también entra, lamentablemente, la publicidad en esta sociedad que nos mete consumo. Lamentablemente, vuelvo a decirlo, por todos lados. Fabi recién habló de recaída, habló de que le volvieron a convidar. Vuelvo a decir, este programa intenta hablar del dolor, pero intenta también, por sobre todas las cosas, hablar de la esperanza, de la luz y de la posibilidad de vivir una mejor vida. Si estás ahí del otro lado, escuchá esta segunda parte, porque por ahí estás tomando ahora, por ahí estás queriendo comprar o inyectarte o fumar pack o pasta base o pastillas. Escuchá también, porque Fabi habla en esta segunda parte de la charla de la luz, de la recuperación. Es posible. ¿Quiénes somos los adictos? Los adictos somos gente muy sensible, muy inteligente y que en general han sido abusados. Todos. Yo incluida. No voy a explicar el detalle, pero en general. El bajón de merca es tu bajón de merca. Sí. Y a veces yo pienso, ¿no estaremos adictos al bajón? Porque ¿por qué seguimos tomando merca si es una... sabemos que vamos a terminar exactamente ahí? Exactamente. Entonces una vez lo dije, me dijo, no digas eso, no digas eso porque hay cada uno. ¡Qué suerte que no tomo más! Porque de verdad, por eso, era el horror. Yo en un claro momento, que es el horror. Yo en un momento entré, me dieron la bienvenida, te aplauden, te dan la bienvenida, te dan un llavero blanco y te dicen, toma mucho dulce de membrillo y volvé mañana. Los grupos duran 1 hora y media, no hay diálogo. Yo, si quiero, hablo y si no quiero, no hablo. Te dicen armas y drogas afuera y nadie te obliga a nada. Es lo más cercano al comunismo de Cristo que yo elegí, y que yo viví. ¿Por qué? Porque están todos, el artista de rock, el actor, el hijo del carnicero, el dealer arrepentido, la señora que no sé qué, cualquiera, no importa, porque además no tenemos apellido. Somos anónimos. ¿Cómo fue que paré? Primero tuve, si querés te cuento todo, primero entré y 6 meses limpia, que no hice ni programa, te dicen programa, sí, de 12 pasos, que es un insight que no necesitas psicólogo. Con el padrino o madrina que elegís. Si querés, podés hacer así. Porque todo el mundo entra y si quieren arreglar todo de golpe. No, es un año de hacer la plancha. Pero no importa. 90 días, 90 grupos, muchachos, lo hacemos. Tenés que hacer caso. Tenés que ser lo suficientemente inteligente para saber que tenés que hacer caso. Porque si sos un rebelde, como fui yo, un desastre. Y siempre recaes por cuestiones emocionales, en general. Yo era la fóbica, pero me elegía fóbicos yo. Después me di cuenta de que les quiero llamar y decir, ¡era yo la fóbica, conchudo! ¿Lo puedes hacer? Pero siempre, no, lo hice. Pero siempre se iban. Al año y medio uno recae, muchachos, porque te la crees. Yo decía, voy a tomar una copita, pum. Y pasaba un tiempo, y de vuelta año y medio, y de vuelta 4 veces. En una hubo una internación. ¿Qué es la cocaína? El demonio. La muerte. Porque el demonio es muy... El demonio tiene cara de demonio. El demonio es divino. Es un enemigo de la vida tan astuto. Exactamente. Todo lo que te da, después te lo saca. Porque yo no tengo serotonina, señores. Entonces, cuando fui hace 6 años a mi doctora y me midió... Tienen que ir todos ahí, mídanse la sangre y mídanse cuánta serotonina hay. Por eso te deprimí, boludo. Porque no tenés serotonina, entonces hay que gestionarla. ¿Cómo se gestiona? Endorfinas, entrenando. Entrenar es un... Se tiene que entrenar acá. A nosotros en el colegio no nos enseñan cómo meditar y cómo
acceder a que la glándula pineal y pituitaria que está en el medio segregue lo que segrega cuando tomas un ácido. Sí. Y poder llegar a desarrollar eso sin necesidad. Exactamente, obvio. Señores, porque les interesa que estemos tarados, dormidos, a los que, adormecidos. Claro. Lo siento mucho porque estamos despertando. Bueno, este programa se llama Seres Libres justamente para empezar a... ¡Estamos liberar. Despertando! Yo lo único que pido en este momento es tener absoluta confianza que me está empezando... A que tenemos derecho a ser felices. Nos vendieron que tenemos que estar mal. No es verdad. Yo tengo un grupo que se llama Despertar. Y tenemos derecho... Porque, ¿qué pasa con la iglesia y la culpa católica? Hay algunos curas que están bien, ponele. Pero otros, ¿por qué siempre el hombre quiso dominar al hombre? No entiendo qué les pasó, porque la verdad es que a mí no me pasa eso. ¿Seré un marciano? Por ahí soy un marciano. No sé de dónde vine. Estaba en mi casa en Tigre con este chico, que era un hijo de puta, era un psicópata, que me metía los cuernos y yo lo sabía. Pero no sé qué pasó. Sí, claro, uno va a lo peor. Un personaje en mi infancia parecido. Bueno, se había terminado la situación. Él no tomaba. Entonces yo le decía, no sé qué le dije. Se me puso arriba y me empezó a pegar. Porque tenía las dos rodillas arriba mía y me pegaba trompadas. Y yo tuve, y dice, ¡oh! Lo saqué, agarré una botella y hice, ¡pa! Y digo, ahora vamos a ver quién es el más fuerte. Soy como una, no sé. Y empezó, pero no le quise hacer nada, lo quise asustar. Entonces empezamos a pelearnos y no sé por qué le corté acá, cerca de la aorta. Pero no sangraba el boludo. Y yo dije, ah, bueno, yo también, fa. No me quería, sí. No me quería suicidar. Ahora, nunca se corten con botellas porque de verdad corta. La Gillette tarda más. Esto, nunca hice eso, ¿eh? Nunca. Esto que nosotros... Pará, estaba Cintia y otro más, que ahora está en recuperación. Me agarraron porque yo lo quería perseguir, porque el otro se fue, claro, ¿cómo no se va a ir? Se puso la bata de mi tía muerta, que era paquetísima. ¡Devolveme la bata! No, porque... Y se fue. Y yo quedé toda la sangre. Y mi amiga pensaba, ay, va a venir la mujer de mi papá en ese momento, va a venir Violeta y va a ver la sangre, ponele. Ella estaba bien. Pero era como una película de Tarantino. Totalmente Tarantino. Me pegaron con la gotita, vinieron los del... la cosa, las ambulancias, y obviamente yo no quería ir a ningún lado. Y me dieron no sé qué, yo estaba feliz porque estaba re tranquila. Tipo, eso fue lo peor. Ponele, y hay mil cuentos de no, estos, pero bien, digamos, casi mato a alguien. No, bueno, casi te matás y casi matás. No, bueno, te podrías haber cortado. Sí, pero del todo, pero bueno, se toca. Siempre, nosotros lo sabemos, y yo acá lo digo en el programa, que hay tres finales posibles y acá en nuestro... Cárceles, hospitales, hospital, la muerte. ¿Qué es la recuperación en tu vida? Es volver a ser la que yo era, la que estaba destinada a ser. Me desvié, como 40 años, porque la oscuridad está... Nosotros los artistas, los músicos, tenemos una misión. Y yo encima estoy afinando en 432, que nadie afina porque, no sé, me tocó ser rara, distinta, no me hago la canchera, pero tampoco la falsa modestia. Y más ahora que tengo que todavía retomar. Entonces, al principio de esta, tuve 2 años deprimida, porque cuanto más recaes y volvés peores. Porque al principio tenés que lidiar con por qué te drogabas. Tenés que encontrarte con tus monstruos y sí. llorar sí. sin tomar nada. Sí. Por eso tenés que estar con gente. La última vez mi psiquiatra me dijo, vos no tenés más resto, me puso 2 amigas a vivir conmigo. Pero me les escapaba ahí todo, me les escapaba porque quería tomar algo, cualquier cosa. Bueno, finalmente este señor, Víctor Basinio, me dijo, primero me dijo, vos tenés a alguien muy importante adentro. ¡Jesús! Dije yo. No siempre creyéndose. Obvio. Nunca me dijo quién era, me dijo que lo tenía que averiguar. Y un día, yo estaba por fumar, porque tenía, pasaban 3 meses, siempre estaba... Dije, no, esa vez nunca me voy a olvidar. Dije, me voy a cuidar. ¿Cuándo se cuida uno? Cuando se quiere. Cuando se cree importante. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay baja autoestima. Sí. Autoinfligida, puesta por tus viejos. Los viejos no tienen nada que ver. Basta de echar culpa, no existe.
porque la culpa detiene, la queja detiene, la víctima es un plomo, pero eso lo ves después. Primero entras en la víctima, en todo el... Hay que hacer terapia, pero no cualquiera. Yo recomiendo la decodificación genética o la constelación. Lo demás no. Para mí, lo freudiano se hizo para entendernos, pero no cura. Dicho por los mismos freudianos, así que no pierdan el tiempo, porque la verdad que... Bueno, y entonces empezás a estar del lado de la luz. La luz es lo que hace que las plantas broten, existan las flores, las abejas, los animales. ¿Sabes qué te hace muy bien los animales? Las personas no. Las personas están muy enfermas. Los animales no tienen ego. El puto ego de mierda que yo lo tengo, pero como hice tanta terapia y me interesa tanto, y mi mente científica extraña hace que yo empiece a analizar todo. Y nada, te hago una cosa general. En general es gente, los adictos, abusados, muy sensibles, muy inteligentes y con muchos problemas de hiper recontrasensibilidad. ¿Qué pasa cuando ves al otro o a la otra con la mandíbula desfigurada, que le declaró independencia, cuando ves a alguien duro, cuando ves a alguien puesto, cuando ves no a alguien... No los veo nunca. ¿Pero qué te pasa? Cuando viene un recién llegado a los grupos, porque hago mucho grupo yo. ¿Qué me pasa? Cuando veo un recién llegado, primero agradezco porque me acuerdo, porque yo... ¿De dónde venimos? Tengo problemas y de golpe digo, ¿qué? ¿Cuál era mi problema? ¿Que quién dijo qué? ¿De qué? Entonces por eso voy al grupo. Pero me sigo olvidando porque somos tremendos. Entonces, el contacto con los recién llegados es lo único que tengo. El otro día estaba en la iglesia, porque alquilamos en iglesias, porque es más barato, y empiezan los presenciales, los grupos presenciales, porque eran por Zoom, sino. Y había un pibe que estaba tomando termidor, estaba tirado tomando coso. Yo me re enojé, estuve mal. Y le digo, flaco, a tomar afuera, las drogas y las armas afuera. Y había uno que decía, pará, así no llega el mensaje. Uy, tenés razón. El pibe estaba tomando porque lo habían echado de la casa. Fabi, te amo, empezó. Y se quedó. Y le digo, perdóname, discúlpame. Y le di un pañuelo. Y se quedó porque estaba yo. Tengo una compulsión a la verdad. ¿Será porque en mi familia hubo mucho mentira y mucho tabú y me eché las pelotas y me... no sé, me tocó. Escribí una película. Mientras. Primero, gracias. Por favor, gracias a vos. Porque esto es una misión que yo tengo. Salud, compañeros. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi Cantilo, por la charla, por abrir de esta manera tu corazón y también por mandar el mensaje, por pasar el mensaje. Creo que al Fabi decir merecemos y tenemos derecho a ser felices, es toda una declaración de principios. Tenemos derecho a ser libres también. Y creo que no hay felicidad si no hay libertad. Están ligadas esas dos palabras. En una sociedad que, como dije antes, todo el tiempo te invita a estar esclavizado por lo que tenés que comprar, por lo que tenés que ser, por dónde tenés que estar, por lo que tenés que laburar, estudiar o consumir. Y este espacio está intentando, porque no tenemos la solución, lamentablemente, para muchísima gente la adicción, el consumo es una enfermedad de autodiagnóstico, como dije antes, pero que además no tiene cura conocida, solo tiene tratamiento. Dentro de este amplio espectro, dentro de esta inmensa cantidad de gente que está haciendo cosas, vuelvo a decir, hace décadas. Se habla de pandemia hoy en el mundo. Bueno, esta es una pandemia, la de la adicción, la del consumo, la de la sobredosis, la de la muerte por consumo, suicidios, que lleva décadas. Parece que no se hace nada, salvo en etapas de campaña. Pero digo, después, en el trabajo puntual, después igual veremos, porque hay gente dentro del Estado y de organizaciones privadas que está haciendo cosas, pero parece que no alcanza, que hace falta más, porque el consumo no baja, el consumo crece. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? En la prevención, para no seguir sumando gente a este barco que se está hundiendo. Hay gente que hace, y que hace desde un lugar del corazón. Un compañero mío de los grupos a los que yo voy, grupos anónimos de recuperación a los que yo voy y donde me dijeron el primer día, no estás más solo,
Te vamos a querer hasta que aprendas a quererte, me dijeron. Y es real. Nunca más me sentí solo. Siempre siento que tengo compañeros y compañeras que me ayudan, porque teniendo un compañero a mi derecha y un compañero a mi izquierda, no tengo manos para consumir. De esto seguramente habrá mucha gente que se ría, porque ocurre todavía, lamentablemente, que hay gente que se ríe de esto que estamos intentando hacer o de lo que intentamos generar o intenta generar mucha gente. Pero también hay mucha gente que está reaccionando y para ellos hacemos este programa. Siendo las 22:31 en vivo, en Crónica, espacio que agradezco porque nos lo abrieron ampliamente y nos lo abrieron con el corazón, es que nosotros estamos haciendo esto. Y hay gente, como dije, Eira, Luis Marchioni, lo conocí en los grupos anónimos a los que yo voy, y Luis me habló hace un tiempo de que iba a abrir un espacio, una comunidad terapéutica para adictos en recuperación y adictas. Me parecía una locura, un delirio. Lo hizo. Está funcionando. Es una comunidad terapéutica en Tortuguitas, en Tortugas, donde ustedes pueden empezar a descubrir también, y vamos a ir mostrando un montón de lugares, pero este lugar, como dije, está hecho con el corazón, con amor, y va a hablar Luis, y luego van a ver quién más va a hablar, porque esto es una enfermedad, como dije, de autodiagnóstico, pero que lamentablemente muchas veces toca a las familias enteras. Vamos a empezar a ver este informe de Eira, de la Fundación Eira, donde trabajan con adictos. Luisito, ¿cuándo arranca tu consumo? ¿Recordás? A los 17 años, Gastón. ¿Con qué? Alcohol. Hasta ese momento jugaba al fútbol, había venido a Buenos Aires, estuve enfermo una semana. Me volví y me tomé una bolsa ese día. Volví a repetir esa situación a los 15 días hasta que me empezó a pegar, me empezó a gustar. Y ahí quedé hasta las manos, hasta hace 2 años. 10 meses y 12 días hoy. Suerte y adelante. Gracias. ¿Qué sentís que te dio en esa primera dosis? ¿Recordás el momento? ¿Qué sentiste? Lo recuerdo, no me hizo nada. El efecto lo empecé a sentir en la segunda, tercera vez que lo probé. Y ahí dije, wow, este quiero ser yo. ¿Qué era? Algo que me faltaba a mí, ser parte de los grupos, poder hablar, sacarme ese miedo de la adolescencia que uno tenía, de encararme a una chica, de encarar cualquier lugar sin temor a nadie y querer ser el líder. Que en ese momento, si no era con consumo, no... No podía. Siempre estaba de abajo, era el segundo o el tercero, yo quería ser el líder, no podía. ¿Y a dónde te empieza a llevar ese consumo? ¿A dónde te empieza a llevar la merca? Y el consumo, recordemos esto, Gastón, que yo soy de una ciudad chiquitita que en ese momento no se conseguía. Y yo consumía una vez por mes, pero cada vez que yo consumía drogas, arrancaba, por ejemplo, un sábado a las 10 de la noche y terminaba un domingo a las 10 de la noche. Y eso fue así, pues, no sé, 36 horas consumiendo, después pasaron a ser 40, después pasaron a ser 3 días. Y eso me llevaba a empezar a tener problemas con los trabajos, con las responsabilidades, con las amistades, con la familia, por supuesto, que es la primera que afectamos, sin darnos cuenta, ¿no? Porque uno consume, está en su carrera, como decimos nosotros, cuando vuelve a su casa, la familia desesperada, pero te acostás a dormir 2 días, te levantás, y la familia no cree que es tan grave el problema. Pero eso, bueno, como decimos nosotros, progresivo mortal. Y mi consumo durante los años durante 10 años fue ordenado en el sentido de una vez por mes, cada 20 días. ¿Y cuándo se desordena? ¿Cuándo se convierte en...? Y yo en el 2007 me vine a Buenos Aires a trabajar con una propuesta muy grande de laburo. Sostuve 8 años en una gerencia muy grande de una empresa multinacional. Y después del 2015, cuando yo... 2014 me interno la primera vez. Hago un tratamiento de 8 meses. Me va bien. Vuelvo a mi casa, yo vivía en Cañitas con mi mujer y mi hija,
y sostuve después de la internación 6 meses afuera. Y mi mujer me pidió la separación, estando limpio me la pidió. Pasa que yo había dejado de consumir, pero no había aprendido a vivir bien. Estaba solo con gente que no conocía, era de lunes a lunes consumo. Gente que estaba conmigo porque yo era el que invitaba para ir al boliche, estar en un VIP y todo un delirio. Que un día estoy en mi departamento y miro, había 70 personas, no conocía una, Gastón, una. Una no conocía. Y bueno, terminé muy mal esa vez, terminé internado en un hospital, quebrado. Tuve 2 meses en soledad. Llamaron a mi mujer en ese momento, no quiso saber nada. No me visitó nadie en 48 días de internado en una cama, sin poder caminar. Y ahí es muy duro el adicto porque no... Yo de ahí cuando estaba en un hospital público sin obra social, sin plata, sin familia, sin nada, y me lleva... Al lado mío había una persona mayor con diabetes y ciego, ¿no? Una familia humilde, el cual yo en mi grandiosidad, en mi locura, para mí los pobres eran una persona que, viste... Y ellos me ayudaron. Yo cuando me levanté, a los 48 días fui y me bañé, rengueando, viste, por supuesto que rengueaba, no podía caminar bien. La mujer de esa señora me da 100 pesos y una sube. Y no termina ahí. Me dice, bañate que yo te acompaño hasta el tren. Estamos en el hospital de San Fernando, me acompaña hasta el tren, me sienta, me da un beso en la frente y me dice, suerte, hijo. Y me fui a Retiro, llego a Retiro, mi cabeza qué decía, tenía que ir a consumir. 48 días quebrado, recién había empezado a caminar, me voy a una oficina, al microcentro de un amigo, le pido 50 lucas, me las da. Me voy a la villa, rengueando, compro, me subo a un colectivo y me voy a mi ciudad. No podía parar, Gato. No quería ver de dónde venía con todo el daño que me había hecho a mí y a los demás. Aparte de la soledad que uno sentía, ¿no? Domingo, mi hija murió. Yo estaba duro, consumiendo cocaína hacía 2 días. Me voy de ahí. Me pego un baño rápido, echo a los vagos a la mierda. Fui a reconocer el cuerpo, fue un familiar mío. La velamos hasta las 6 de la tarde. Antes de terminar el velorio ya le había pedido al tranza que lleve droga a mi casa. Estuve desde que la enterramos hasta el 11 de febrero del mismo año consumiendo. El tranza me llevó el televisor, los muebles, las camas, las mesas, las sillas, la cocina, la heladera. No me quedó nada. No me llevó los gatos porque no los quería. Me arrancó un aire acondicionado de la pared que tenía. Y el 11 de febrero de 2018, no me olvido más, me entra una paloma por el agujero del aire acondicionado. Y ahí dije, ¿qué pasó acá? ¿Qué hago? Sin droga, sin nadie. Toda la gente que siempre me quiso ayudar ya no insistía. ¿Tenías hermano? Tenía hermanos, pero yo los había acobardado. O sea, miré el patio, digo, bueno, me queda matarme o pedir ayuda. Y Poder Superior me dijo, bañate y me pide ayuda. Fui, golpeé una puerta, que es el doctor de la Serna, ya... Perdón, me fui a CPA. Me atendió Eddie Fons, que es un fenómeno, un psicólogo allá de mi pueblo. Lo llamó al doctor de la Serna, que es un amigo mío, y me ayudó. Me abrazó y me dijo, ¿te querés salvar? Sí. Bueno, hace caso. Y del 12 de febrero que hago caso. ¿Dónde aparece este sueño? Vos estuviste en comunidades, estuviste internado. Pero ¿dónde aparece tu sueño de, che, yo voy a permitirle a otros una vida mejor? Ofrecerle a otro la posibilidad de una vida mejor. ¿Cuándo aparece y dónde? Me derivan a los 15 días de estar en Casares internado en salud mental, me derivan a una comunidad que me animo a decir que es la peor de Argentina, donde no hay tratamiento, donde son paradores caros, donde lo único que hacen es darte de comer
y hay droga adentro y al director no le interesa la vida de nadie. Y después de eso empecé a estudiar en la Escuela de Psicología Social, me recibí de consejero en adicciones y empecé a trabajar de esto, Gastón. De hacer lo que algunas personas habían hecho por mí. Muchos de esas personas son compañeros en otro lugar donde vamos nosotros. Gracias, Luis. A quien estaban escuchando es Luis Marchioni. Estoy en vivo, 2241, Crónica. Y Luis Marchioni tiene esta fundación, abrió esta fundación que se llama EIRA. Luis recién decía algo interesantísimo. ¿Te querés salvar? Hacé caso. Y el hacer caso no es dejar de ser vos. Al contrario, el hacer caso, sobre todo a aquellos que estuvieron ahí donde estás vos ahora, que es consumiendo, es hacer caso para empezar a ser vos. Porque este que está ahí consumiendo, tomando merca, picándote, inyectándote algo, o fumando pasta base, no sos vos. Sos un esclavo. Sos lo que el consumo quiere que vos seas, lo que la droga quiere que vos seas, lo que el infierno, el diablo, y lo digo así, vuelvo a decir, lejos de lo religioso. Estoy hablando de que todos y todas las personas a las que yo entrevisté hablan del infierno, hablan del diablo. El consumo termina siendo el diablo, el infierno. No hay otra. Si no, es, parece un eufemismo. No, no lo es. Es real, concreto. Recién Luis hablaba, y por eso decía que muchas veces el consumo toca a la familia entera. Luis en un momento le pidió ayuda a uno de sus hermanos, a Guille. No pudo, no quiso en ese momento, porque no es tan fácil saber cómo ayudar a un hermano. Esta historia que van a ver ahora tiene un final feliz, que lo siguen construyendo diariamente, tanto Luis como Guille, en este espacio para mí maravilloso que es la Fundación EIRA. Vean lo que pasa ahora cuando habla también Guille, el hermano de Luis. En una salida que tuve, conseguí consumo. Ya venía un tiempito sin consumir. Conseguí consumo. Él, como se dedica a esto, se da cuenta de las actitudes de cada uno, ¿viste? Cómo nos manejamos, cómo nos abandonamos, cómo no sentimos nada, no nos importa nada. Y un día empecé a tener violencia, por así decirlo, verbal con mi novia, cosa que yo jamás era así, nada. Cualquier discusión que tenía era motivo para mandarla, decirle de todo, no tenía nada que ver. Era el problema era conmigo mismo, que no me hacía cargo, que soy un enfermo, que no puedo dominar una sustancia, que en realidad no puedo dominar ninguna, ¿no? El juego tampoco, pero que no me animaba a pedir ayuda. De todo esto que estaba por hacer Luis, yo no me animaba a decirle, hermano, tengo un problema, tengo este problema, tengo un problema con la sustancia blanca. Creo que era hora de decir basta, porque acá tenemos tres destinos, cárcel, hospital o muerte. Por suerte no pasé por ninguna cárcel, por suerte por ningún hospital, y la muerte tampoco, ¿no? Obviamente, pero si seguía el camino de la droga, iba a llegar en cualquier momento alguno de los tres. Guille, que yo se lo pregunto a todos, ¿qué es la cocaína? ¿Qué es la cocaína? Y el diablo. Es el diablo en polvo. Como muchos compartir, han dicho los compañeros, te he escuchado vos. La verdad que es eso. Es eso que nos domina, nos deja sin sentimientos, y cuando no nos tenemos, no tenemos los defectos de carácter a flor de piel. No es fácil, pero bueno, gracias a Dios me veo muy bien. Como hoy compartí, llevo 72 días. Suerte adelante. Gracias, Gastón. Recuerdo el día que fui a otra internación, cómo me recibieron, cómo llegué y cómo estoy hoy. Veo en 72 días nada más un cambio increíble. Cada vez que hablo con mi novia, me dice, este era el Guille que yo conocí. ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? Sí, para vos.
hoy en día es un referente. Hoy en día, verlo hacer las cosas que hace de corazón. Vení, Luis, sentate un segundo. Quiero que te se lo digas a él. Así, simple, concreto. ¿Quién es Luis? Y bueno, hoy en día, vos, Luis, para mí sos un referente. La verdad que verte hacer las cosas que haces, que lograste, sin pedir nada a cambio, dándole al otro lo que capaz no puede. No pueden solventar, ¿no es cierto? De decir, traer a un chico a esta institución que yo veo lo que vos has invertido acá y que lo hagas de corazón, eso me enorgullece. Sos hoy en día un referente para mí. Ya el otro día, cuando tuvimos el fogón, que hicimos la carta a la familia, te pedí perdón porque te abandoné. Te abandoné y en el peor momento tuyo. Y cuando yo, en el peor momento que estuve, fuiste el único de mi familia que me brindó las manos. Te agradezco. Nada más que agradecer, Guille. Un solo verte en el camino de la recuperación, para mí ya está. Por mamá, ¿sí? Por mamá. Por mamá. Vamos. Qué lindas son, boludo. Vamos, Guille, vamos, papi. Perfecto. Vamos. Muchas gracias. Reventando la muela, boludo. Gracias, Luis Marchioni, gracias a Guille Marchioni también, gracias por esto, por mostrar, por abrir primero, Luis, tu corazón, abriendo la Fundación Eira, brindándole un espacio a un montón de adictos, a un montón de adictas que no podían frenar, que se estaban muriendo. Yo estuve ahí. Yo sé lo que es la desesperación, la soledad, el dolor, el miedo. Como dice el amigo Patiño, que también está trabajando allí, no tenemos quizá miedo a la muerte, le tenemos miedo a vivir. Cuando alguien te empieza a demostrar que se puede vivir, que no es necesario matarte diariamente, solo queda empezar a disfrutar la vida. Merecemos ser felices, decía Fabi Cantilo. La semana que viene vamos a seguir viendo, vamos a ver a Ivo, a Emi, a Víctor, a Gasti, a Gastón y a Johnny hablando. Son hoy gente que está ahí en Eira y que está recuperándose y que está empezando a descubrir una nueva forma de vivir. Si estás ahí del otro lado, estás perdido, perdida, si no encontrás la solución, si tenés un hijo, una hija, gracias a Dios y gracias también al trabajo de un montón de gente, tenés un número para llamar, no estás solo, no estás sola. Así como te digo que hay una fundación, así como te dije también que hay grupos anónimos de recuperación y los podés buscar y aparecen, metete en www.sereslibres.org y armemos una comunidad, armemos un movimiento, así como hay un movimiento de gente que consume y hay lugares donde se consume, armemos un movimiento de gente que no consume, que quiere una vida libre, nueva, luminosa. Metete en sereslibres.org, www.sereslibres.org. Hay gente, vuelvo a decirlo, el Estado está presente y podés llamar también y tenés un número, que es el 141, podés llamar a ese número de Cedronar y vamos a escuchar también dentro de Cedronar que hay gente que está moviéndose para intentar contener y generar una red de contención. En principio no hay una sola manera de acompañar, sobre todo cuando hablamos de personas, pero sí coincidimos en que acompañamos desde una perspectiva de cuidados y derechos humanos. En esa línea nosotros entendemos que lo que le pasa a las personas no solo tiene que ver con la situación de consumo, generalmente muchas veces llegan por eso, pero otras veces llegan por cualquier otra necesidad que tienen y no específicamente por este problema.
Entonces, cuando acompañamos, decimos que acompañamos toda la vida de la persona. Consumen, pero además de consumir, muchas veces no tienen documentos, muchas veces están en situación de calle, se acercan para pedir comida o para acceder a un plato de comida. Entonces, los dispositivos acompañan con equipos interdisciplinarios todo lo que tiene que ver con acompañar específicamente la situación de consumo problemático. Pero cuando decimos que acompañamos la vida de la persona en general, hay otros tipos de acciones que se llevan adelante en los dispositivos que tienen que ver con restituir algunos derechos. En principio puede ser la cuestión de la alimentación. En otros casos son dispositivos que están pensados para poder alojar con nocturnidad. Tiene que ver con esto que yo te planteaba en principio, ¿no? Están en situación de calle. Entonces, eso complejiza como la situación y por eso te decía que no hay un solo modo de acompañar, sino que va a tener que ver con la trayectoria de esa persona. Digamos, en los dispositivos se trabaja de manera específica, individual, con terapias y con distintos, con distintas intervenciones, la parte individual. Pero también tiene un valor agregado en estos dispositivos trabajar de manera comunitaria, de manera grupal, con otros, con pares, ¿no? Entonces, vos tenés los equipos, por eso te contaba al principio que los equipos son interdisciplinarios, porque vos tenés tanto una persona que atravesó una situación de consumo y hoy está siendo parte de ese equipo con tareas específicas, como el profesional que atiende lo individual. Se va terminando el programa de hoy, siendo las 22:53, estoy en vivo, agradezco estar vivo, porque hice todo lo posible, como todos los que consumimos drogas, para estar muerto. Vuelvo a decir, si estás ahí del otro lado, estás consumiendo, estás tentado de consumir, querés comprar, o compraste y tenés la merca, la pasta base, o la sustancia que consumas, o que te inyectás, date una oportunidad de vivir. Pedí ayuda, llamá al 141, metete en www.na.org.ar. Date una oportunidad. Hay otra vida posible y te la podés regalar en lugar de regalarte una dosis más de algo que no va a tener fin y que solo te lleva, como dije, a tres lugares: cárcel, hospital o cementerio. Vuelvo a decir, quiero regalar este programa a la gente que perdió parejas, hijos, padres, amigos, compañeros, compañeras. Yo perdí mucha gente querida. Esto no es una joda, no es un chiste. Se va la vida en esto. Se fue la vida para mucha gente. Quiero agradecer a la gente que brinda su mano desinteresadamente. Quiero agradecer también a la gente que regala vida, que contagia vida. Acostumbrados a que el contagio sea una palabra directamente relacionada con la muerte y con la enfermedad, hay gente que contagia vida. Hay gente que contagia esperanza y hay gente que contagia luz. Así que no seamos más esclavos, seamos seres libres. Gracias por estar ahí. Y si vivís en la provincia de Buenos Aires, ya podés registrarte en el plan de vacunación contra el COVID, que es público, optativo y gratuito. Gracias, nos vemos la semana que viene. La provincia de Buenos Aires puso en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Regístrate en vacunatepba.gba.gov.ar o bajate la app Vacunate PBA. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No esperes a que alguien la necesite. Doná sangre. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este es un mensaje para todas las personas que están sufriendo y luchando contra las adicciones. No estás solo. No tengas miedo de pedir ayuda. Cuando lo hagas, vas a ver que hay mucha gente esperando darte una mano. Hay luz en la oscuridad. Y esa luz sos vos, esperando ser amado, libre y feliz. No seamos más esclavos, seamos seres libres. Hola, este es un mensaje para todos aquellos que están luchando contra las adicciones. Se puede, es un esfuerzo, pero se puede, y el premio es el más hermoso, la libertad. No seamos presos de las adicciones, seamos libres, podés.